มองถูกกระทบกระเทือนแล้วยังไม่รู้สึกตัวตอนนี้ไปอยู่กับตากับยายก่อนเถอะนะไปอยู่กับยายนะจ๊ะช่วงนี้น่ะบ้านยายอ่ะก็เหมือนบ้านหนูอ่ะทำไมแม่ถึงไม่เคยเล่าเรื่องตาอยากให้เราฟังอ้าวเด็กๆทานกันตาอย่างนึงจริงๆป่ะรู้อะไรตาไม่เห็นมันมีรูอะไรเลยอ่ะหรือว่าเขากำลังโกหกพวกเราอยู่เคยส่องไอ้รูไหนแล้วพี่พิมพ์พัดเห็นอะไรอ่ะจริงมันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาพาร์ทพาร์ทยังยุ่งมารู้ได้อีกนะก็รู้นะมันเรียกหาพาร์ทอยู่ตลอดเวลาพี่พีจริงมันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาEl tiempo y sobre todo el de la madre. Soy muy fan de esta mujer. Al principio es un personaje muy modosito, pero cuando evoluciona, joder, si no la habéis visto, tenéis que verla. Todos fueron bastante geniales, excepto Steve Valentine, quien aparentemente no puede actuar de manera diferente o mejor que su personaje en la serie de televisión Crossing Jordan. No me hables de las jodidas navidades. ¿Y si nos pilla antes? ¿Quién? La mujer de blanco. No te preocupes. Está muerta.
¡Matarla! Mi valoración de Dead End, Atajo al Infierno, es de un 7 sobre 10. En un mar de basura de terror de serie B y películas de terror de grado Z, Dead End se destaca en la parte delantera del asiento del pasajero. Es inteligente, inquietante y con un retorcido sentido del humor. Dead End es una película que presenta una especie de retorno a un estilo más tradicional del horror, al más puro estilo de la dimensión desconocida. Desearía que más películas de terror de bajo presupuesto pudieran ser tan elegantes e inteligentes como esta. Este film definitivamente es muy recomendable para los fanáticos del terror. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.